¿Qué tal? Bienvenidos a Chosky. Ok, este video va a ser bastante diferente. Bueno, como ustedes lo pudieron haber leído en el título, hoy día voy a hacer un unboxing sobre un nuevo cargamento que me llegó. Exactamente, más bien, este fue mandado a pedir desde Chile Express. Y además, bueno, como ya todos leyeron el título, me llegó por fin, quizás algo muy esperado por mí, que yo en un video anterior lo había dicho, que bueno, estaba cambiando de PC. Exactamente, acá me llegó este. Se llama un TUF Gaming F15. TUF Gaming F15 del modelo 2020. Así que acá, bueno, vamos a poner las instrucciones. Es de la marca Asus, no se ve ahí. Y acá, bueno, dar unos datos, por ejemplo, está todo en inglés, la verdad. Tienen acá un código internacional. Tanto en inglés, bueno, de tanto, yo creo que esto sería como la partida que incluiría la cosa. Acá están las típicas instrucciones, se puede ver ahí, donde dice todo. Todo lo que dice acá. Es bastante grande y pesada hasta la caja. Acá se pueden ver algunas instrucciones, sí, bueno, está casi todo en inglés, pero entiendo mucho lo que dice. Y es Shoven Chira, ja, típico de todos. Acá se puede ver las otras instrucciones que eran estas. A ver si enfoca un poco la cámara. More information card, todos está casi todo en inglés, pero al enfocar ahí se ve algo. Sí, de la marca Asus. Y ahí viene el otro, que sería el código CAL 307. Vale, ahí está la fecha que compra, fue el 12 de julio del 2021 que me llegó. A ver. Wow. Ah, ok. Aún cuidado. Está muy difícil. Pero vamos a dejar esto. Creo que acá vendría el PC. Sí. Acá estaría. Esta parte. Lo voy a dejar acá. Ahora esta parte. Miren, miren como. Como anillas. Casi. Para pegarle al PC y calavera de todo. Ah, bueno. Bueno. A ver. Ah, ya. Y acá vienen lo que sería esto, con los cables. Esta yo creo que sería la batería. La batería donde se cargaría el PC. Porque uno de los nuevos modelos. Porque el PC que tenía antes era un Acer, que era el modelo 2014. Ahora este es el modelo 2020. O sea, han pasado ya 7 años desde esa evolución. Acá estaría el cable, cada uno sabe cuál conectado así, es como sí, casi lo mismo cable de todo, que se conectan, ahí se puede ver. Y por acá, me parece que ya no viene más en esta caja, así que vamos a dejar esta caja aparte, para dejarla por acá. Allá. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay acá. Estaría con el sticker. Y lo que viene acá es esta. Una mochila extra. La verdad. Viene, incluso tiene alta capacidad, tiene para guardar acá el cierre. Incluso yo creo que entra perfectamente esta FC Gaming. Perfectamente entra acá. Así lo puedes cargar en todas partes. Por ejemplo, lo puedes llevar a otros lados o fuera de la ciudad. Pero está buenísima. A ver, hablando de una mochila. A ver cómo se va. Y de la caja no viene nada más adentro. Eso sería. Vamos a bajar esta caja aparte. Y vamos a abrir la mochila. Obviamente la voy a guardar, no la quiero usar aquí igual, porque igual tiene que estar bien cuidada esta mochila, porque veo que las mochilas que he tenido yo me han durado bien, bien poco. La única que me ha durado es una mochila que tuve como 12, 13 años por ahí. Esa fue la mochila. Esta cacha está bonita, la mochila tiene acá para guardar, tiene alta capacidad, no sé cuántos litros. Yo, por ejemplo, la que he tenido es de 31 litros, pero esta no sé cuántos litros tendrá, no me dice los litros, pero bueno, sé que es buena, está perfecto para el PC.
lo abrimos, acá tiene un sello como el cinturón de seguridad de los, como lo puse, ahí está. Me gustaría poner esto y ahí está. Ahí está la abertura que cae perfecto. De hecho tiene hasta un cierre acá adentro. No, está buenísimo. Acá está, va a cierre. Está pero buenísima. Buenísima, buenísima noche, me gustó. Bueno, dejamos la mochila de lado. Y vamos ahora a abrir el PC. Vamos a dejar la mochila de lado. Porque está usando la esquiva de la mochila. A ver, ya están los stickers. Eso acá. Y ahora comenzaremos a abrir el PC. A ver qué tal, como lo he visto. Acá estaría. Me gusta, es como un logo así de, como de eso, de las épocas medievales. Tiene un parecido. Tuf Gamer. Por lo que dice. A ver si lo abrimos. Lo voy a enfocar acá para que lo vean. Obviamente vamos a quitarle esta cosita. Estás para proteger acá el teclado. Y vean. Oh, tiene como tres letras. Son cuatro letras que son como de este color. No sé por qué vendrán en blanco. Yo creo que quizás iluminan. O eso. Bueno, acá están las típicas instrucciones. Esta que trae Wi-Fi, el Aura RGB, la Gigabyte, Ultra y todo eso. Acá estaría como un código QR. Bueno, acá tendríamos el PC. Y si incluso, a ver, lo voy a encender. No sé si estará. No, hay que cargarlo. Obviamente hay que cargar el PC para que una vez se pueda ver todo como sea. Pero está bastante bacán. No sé si se han dado cuenta, pero los PC ahora ya no traen como eso, lo que se diría de el CD, ya no, eso es lo de antes, pero ahora totalmente cambió. Y acá estarían los que van todos los cables USB, los cables HDMI y todo lo demás. Está muy bueno el nuevo PC. Bueno, hasta acá lo dejaría con este PC, así que ahí nomás estaré probándolo. Este va a ser el nuevo PC para usar el nuevo programa de los Filmora, y acá se verá todos los videos que se hacen mejor calidad de YouTube. Así que ahora os dejo bastante con el cargador. Y entonces, acá les voy a decir, les juego estos stickers que salieron para cargar. Yo creo que hay más que utilizarlo por el video de atrás, pero vamos. Así que ahí nomás lo pondré a cargar. Tiene estos GigaBytes, que es especialmente este para las ediciones de YouTube, para los videojuegos, para todo. Cabe mucha memoria en este PC. Así que nos vemos en otro video. Yo soy Rayoski, Unboxing, FC Gaming, modelo 2020. Chao.